Sobre el hombro. Armas. A la casa de Dios y de manera especial a esta capilla de la Basílica Catedral donde está la Virgen del Antiguo, querida patrona de la universidad, que en su momento acompañó el quehacer académico de nuestra casa de estudios. En el año 1951 la universidad restauró toda esta obra, pero ven ustedes aquí el de los emblemas de la universidad, el doctor Pedro Montaño, del año 1792, quien mandó a hacer ese refugiado en plata, como todo el ornamento que nosotros vemos acá. Vemos aquí al evangelista San Marcos, ¿no? Vean ustedes, el león está a los pies, el orgullo, frente a la luz de Cristo, que es el Evangelio. Pedirle que nos sea iluminando en las decisiones como autoridades que somos en la universidad, nos siga iluminando en el bien de la comunidad sanmarquina, en el bien del país, y todas las decisiones sean en beneficio del país. Muchas gracias. Señor Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con el ministerio de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo, el que virreina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios de la bondad y la misericordia nos bendiga a todos ustedes, a nuestro rector, los decanos de diferentes facultades, ¿sí? A
todos los que ustedes trabajan ahí, que cada día hagamos de la Universidad San Marcos, ¿no? ¿Sí? Una universidad, como siempre decimos, decana, pero que sea decana, ¿no?, de buscar el bien, decana, ¿no?, de la evangelización, decana, ¿no?, justamente, ¿no?, que da un ejemplo de ser universidad para todos.